enseñaros mi kit de fuego, ¿vale? A ver. Es un kit que está pensado, es bastante grande, ¿vale? O sea, no es para llevarlo encima cada día y, bueno, en cada salida tampoco es necesario. Si sales un fin de semana, si sales una semanita o lo que necesites, para un tiempo más largo, ¿vale? Es un kit muy completo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿vale? En esta cajita llevo bastante madera resinosa, ¿vale? De pino, fatwood, ¿vale? Con esto puedes encender muchas hogueras, ¿vale? Hay mucho aquí. Una navajita, ¿vale? Una navajita que para procesar la madera, para lo que necesitemos, ¿vale? Tres velas de té, ¿vale? Tres velas de té. Aquí llevo más yesca, algodón carbonizado, ¿vale? Está lleno de algodón carbonizado, ¿vale? Y aquí llevamos la cajita principal, ¿vale? Y aquí llevo un nido, ¿vale? Un nido, ¿vale? Para poder encender el algodón carbonizado con el ascua que crea, pues para poder encender, ¿vale? Si me encontrara yesca seca, pues para tener al menos para hacer un fuego. Con esto harías uno. Si me aprietas mucho, dos, pero no. ¿Vale? Luego, en la principal, ¿vale? Que bueno, la principal, ¿vale? Es una cajita que no. Bueno, bastante normalita, ¿vale? Llevamos un mechero, ¿vale? Que debería llevarlo. Este lo llevaba fuera, ¿vale? Este hay que llevarlo fuera. Este lo llevaré fuera y este dentro, ¿vale? Porque siempre es más para tenerlo más a mano, ¿vale? Por si, a ver, mechero, hay que tenerlo a mano, ¿vale? Ese mechero, luego este dentro de la cajita, luego esto, que parece una tontería, ¿vale? Parece una gilipollez, pero va súper bien, es un soplador, ¿vale? Tú lo estiras, ¿vale? Fijaos, como una antena de coche, se puede estirar bastante, como un metro o así, y luego soplas por aquí y tira el aire por aquí, va súper bien, ¿vale? O sea, parece una tontería, pero para no tener que meter el morro ahí dentro, ¿vale? Va súper bien. Bueno, después tenemos un trozo de una piedra, ¿vale? Una piedra de para poder encender fuego, ¿vale? Tengo la piedra y lo que es el golpeador, ¿vale? Para encender fuego por golpeo, ¿vale? Pegamos aquí, pam, pam, vas a achacar las chispas y encenderíamos lo que es el algodón carbonizado, ¿vale? Aquí tendría un kit de fuego por golpeo, ¿vale? Y luego para encender, pues cualquier nido, cualquier cosa que encontremos en el medio natural, ¿vale? Una cosa. También puedes usarse el empujador, ¿vale? Para hacer fuego por fricción, ¿vale? Ponemos el palo aquí y tenemos un empujador. Y también, ¿el tipo de piedra? Pues no sé, chicos. Bueno, otra cosita. Se puede hacer con una lima, ¿eh? Yo lo he estado muchas veces lo he hecho con una lima, ¿eh? Una lima de estas. Un momentito que voy a buscar. Bueno, ¿veis, chicos? Una lima cualquiera, ¿vale? Esta la he utilizado para hacer. Mejor si es cuadrada, ¿vale? Pero la que tengo así. Esta es la que llevo en la mochila. Va bien, ¿eh? O sea. Pero si es cuadrada así, tipo esto, mejor. ¿Vale? La pillarías así, lo mismo. Le das golpes a la piedra y encenderías el carbón, ¿vale? El algodón, perdón. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Una lima de estas, ¿vale? Y bueno, el tipo de piedra, pues bueno, chicos, no sabría deciros. Yo estas las encuentro por ahí y yo desde siempre he sabido que estas piedras tiran chispa. No sé qué tipo es, ¿vale? Tengo un montón, ¿vale? A ver, un momentito, chicos, vamos por fuera. Para que os hagáis una idea, ¿no? A ver. Yo aquí tengo piedras. ¿Dónde las tengo? A ver. Aquí, por ejemplo, tengo una.
¿vale? Estas las pillo yo de por ahí, ¿vale? Las pillo de por ahí y bueno, no sé. Este tipo que brilla, mira, tienen que ser de estas que brillan un poco, ¿vale? Estas que tienen que brillan un poquito, que son como un poco brillantes, a ver. Y después tengo de otro tipo, algún tipo más, ¿eh? No sé, ¿eh? Tengo una negra, este tipo, ¿veis? No sé si se ve bien. No sé, yo la cojo, ¿ves que brilla un poco? No se ve, ¿no? No. Estos que tienen como puntitos brillantes, no sé. No sabría deciros el nombre de la piedra, ¿vale? Bueno, dicen que es, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Pero bueno, chicos, ya lo apuntaré por ahí. Bueno, de estas que brillan un poco, ¿vale? Vosotros las pilláis y se puede hacer con esto, que esto es acero al carbono, ¿vale? Se puede hacer con una lima, se puede hacer... Siempre haceros duros. Se puede hacer con un cuchillo, ¿vale? Con el lomo de un cuchillo. Si puede ser de acero al carbono, ¿vale? También se podría, ¿vale? Yo no lo he hecho, pero se puede, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Se puede hacer. En un caso de supervivencia, cualquier tipo de cuchillo lo cogéis, va, y le dais hostias y, bueno, encenderéis fuego, ¿vale? Practicar un poquito y ya está, ¿vale? Es muy fácil. Es fácil, o sea, es poner algo carbonizado aquí, ¿vale? Darle golpes hasta que se enciende, hasta que pilla el algodón, pilla un chispazo y ya tienes el ascua hecha, ¿vale? Es que es fácil. Lo más complicado después, pues, encontrar yesca bien fina para poder, ¿vale? Para que encienda bien, pero bueno, y que esté bien seca y ya está. ¿Por dónde iba? Vale, sí. Kit de fuego por golpeo y después por chispa, ¿no? Por chispa sería esto, ¿vale? Bueno, aquí también podríamos añadir fricción, ¿vale? Y aquí pues por chispa, ¿no? Tendríamos el algodón, o sea, la madera resinosa, aquí tengo un poquito más, ¿vale? Aquí tengo el rascador, ¿vale? Que también podría rascarlo con la opinel, ¿vale? Aquí tendría ya pues chispa, ¿vale? Son dos formas de hacer fuego, ¿vale? No necesitas más. O sea, si tú dominas esta y esta, las dominas bien, tienes muchas posibilidades, ¿vale? O sea, te termina el algodón con una camiseta, con cualquier trapo que pilles que sea de algodón, que hay que... Bueno, hasta con... Me parece que... Bueno, cualquier cosa que pilles de algodón, ¿vale? Lo podéis carbonizar aquí mismo, en la cajita esta. Y bueno, siempre que pilléis agua de madera resinosa, pues bueno, pues la podéis cortar y la podéis almacenar y... Si domináis estas dos formas, ya lo tenéis todo controlado, ¿vale? Llevo este ferrocerio y aparte llevo el del cuchillo, que también va siempre conmigo, ¿vale? En el monte, o sea que ya os digo que no me quedaría sin nada. Las velas, ¿vale? Muy, muy importante porque... es una buena pastilla de encendido, una vela así, ¿vale? Incluso para entrar en calor y tal, en un caso de supervivencia, ¿vale? Y bueno, chicos, pues ya está. Este es mi kit de fuego. Esta cuerda también iría con el ferrocerio, ¿vale? Que va muy bien, como yesca también. Y una lupa Fresnel, ¿vale? Una lupa Fresnel que me olvidaba, la tengo aquí debajo. Y ya está, chicos. Espero que os haya gustado el kit, ¿vale? Ya os digo que podría poner muchas más cosas, incluso en el medio natural puedes conseguir alguna cosita más, pero por el momento yo lo uso así y lo utilizo así y todo bien. Pues nada, que vaya muy bien y me espero que el vídeo os guste y os sirva, os dé una idea. Venga, saludos, hasta luego.